tiene tata ya, ella. Sí. Él. Ahí anda el que le cantó. Uy, el tata que oh, está sí está limpiando. Ese también es tata que tú. Mire, gente, aquí van a hacer un puente. Mira, ahí está. Están haciendo la desviación de la carretera. Para aquí van a construir. Ahí está, está marcado, miren. Se ve la raya blanca. Porque aquí es una friega con el agua cuando pasa uno. Tiene que esperar que pase el agua para pasar. El barranco Prieto, creo que se llama este. Mira, gente, tupido el monte, mire, mira cómo esto se mira todo. Que siempre estuviera así, pero pues no. Se seca y valió roña, ya se mira todo diferente. No veo hasta la entrada del rancho. Yo creo. Eso sí. Ajá. Llegamos al pozo, gente, al pozo de Imala. Y que aguacero, mira para allá. Sí, mira. Con polo. Bueno, estuvo el agua, gente, aquí, mira. Un cartoncito de indio. ¿Para qué es? Sí. De indio. Ya quedó parejito, era. Vamos a ir gobierno. Vamos mañana en la presa. ¿Vale? ¿Se anima? ¿Se anima? No, 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 no. Hay tortugas. ¿Quién es agua esta cochina, mi niño? Sí, está cochina. Vamos mañana por la presa. Mira, ahí viene el Giovanni. Le metió Emilio. Yo, bueno. Y sí, bueno. Mira, ahí va el marquito todo. Hola, gente, pues muy buenos días. Mire, pues aquí todavía estoy en el rancho y ahí un saludo a toda la gente de que me apoya, que me ha apoyado, que ha creído en mí. Mire, aquí les mando un cordial saludo de aquí desde el rancho para todos y también a la gente que ha visto los videos. Si no se suscriben, los invito a que se suscriban, gente, para que me apoyen. Así es, gente, aquí andamos todavía y ya es el día domingo, nos vamos. Ahí estamos, gente. ¿Qué tal, gente? Pues aquí, mire, todavía nos encontramos en el rancho del Pozo de Imala todavía. Ahorita son las 6:30 de la mañana. Ahorita mañanía porque vamos a salir rumbo a Culiacán. Vamos a ir a hacer unas cosas, unos trámites, un papeleo. Ahí en unas oficinas y necesitamos estar temprano allá. Y ahorita pues ya me levanté, como les digo, ahorita ya. Estamos a punto de irnos para Culiacán. A esas oficinas que les digo. Ahorita vamos a ver. Ahora, para irnos a ver, para regresar temprano, gente de allá de Culiacán. Así es, gente, mira, aquí es una mañana muy bonita, un amanecer, mire. Una mañana fresca, aquí en el rancho. Como en todos los ranchos, me imagino que debe estar así, fresquecita la mañana. Así es, gente, hasta aquí estamos ahorita y vamos a irnos ahorita para Culiacán, gente. Ahí estamos, gente. Saludos del Pozo de Imala, Sinaloa, gente. En este amanecer bonito. Hasta pronto. Cajas así. No, para acá. ¿Para allá? ¿Y eso está parado ahí? Ah, sí, se va. Ándale, Jacqueline. Claro.
Gente, mire, dando el recorrido aquí en el rancho de Esposo y Mal, en una parte aquí de los callejón. Aquí andamos. Ahí está la Virgen, gente, miren. La Virgen de Guadalupe. Aquí está muy reducido, gente, aquí los callejones, y como no son calles, pues son como callejones, y ahorita está muy tupido, está muy angosto la calle. Y pues como ahorita, miren, se puede parar él, se va a reversear para pasar yo, porque como les digo, están más con la maleza ahorita del monte, está más cerrado, y tienen que esperar a uno para que pase el otro. Sí, gente. Esta gente, mira las avionetas que caen aquí en el rancho, en el pozo, miren. Ahí viene llegando otra, miren. Caen aquí en la pista, aquí del rancho, el pozo, gente, miren, van, miren.
Uy. Mira, toquita bonita. Se parece que tiene el power de los. De la Invertona. ¿Vamos para allá, no? ¿Para acá? Sí. ¿Para acá es que no? Hay mucho lodo. Pero hay como piedrita también aquí. Uy, pegó abajo. No me trata para allá. ¿De aquí parece una sombrita? No, ¿para qué lado? Yo creo que aquí está. ¿Qué? Para enfrente de la casa, mi mano sombrita ahí enfrente de la casa. Ahí hay poquito sombrita ahí. No, ahí la pasada los carros. Hola, buenos días. Algo así. Bien, ¿y usted? Espérate. Aquí vamos para. Está bien, está bien. Muy bien, venimos a tomarle video ahí a la casa. Sí. Entonces aquí andamos. Vamos para Culiacán y de paso. Este momento aquí está piso y. Vino a dar vueltas así por sí, si. Estamos sí, limpiando un poquito, ¿no? Porque... Sí, que no se caiga una casa sola. Hola, acá. Mira cómo es, están, y aquí están. Aquí está la casa que nos dijiste que tomáramos el video, mira, aquí está. Aquí empezamos ahorita a tomarle. Para llevarte el contenido, para que lo mires, mira. Ahí está la casa, no sé si esta sea de tu papá o de mi comadre Carmen, la verdad no sé, apenas usted sabe. Aquí estamos ahorita, mira. Ahí está arriba. ¿También? ¿Hola? Sí, esta es la de allá. ¿Cuál? La de que sigue enseguida. Ahí está, mira, Jorge. La casa de ustedes, mejor dicho, pues la verdad no sé si quién sea de ustedes. ¿De cuál es hermano? ¿De tu papá? No sé. Por ahí está, mira. Ahí está el parte del patio atrás. Mira. Ahora vamos a pasar a esta casa también, dice tu mamá. Dice la obra que también es de ustedes. Esta casita, mira. También. Otra casa, mira tú, Jorge, ahí está, mira, de la familia de ustedes, dice el señor que está aquí, el que está enseguida de la casa de tu papá, ahí está, mira. Está, Jorge, la casa de tu papá, mira.
Ahorita aquí estamos platicando con el señor, con tu tío Leno, creo que se llama el señor. Ahí está platicando con la Dora ahorita, güey. Están con la Luz y la Dora. Ahí está, mira. ¿De quién es ese? Ma. De Panchi. Algo te está tapando ahí la cámara. ¿Esto? Hoy son míos. ¿Yo digo que nada bajan de aquí? Ahí va a salir ese manual de lentes. Si nomás son lentes, ni modo que dejé mi mochila aquí adentro también, ¿no? Aquí, ahora ve. ¿Qué pasa, lentes? Se me van a notar. Ahí ya está grabando, ya aquí. ¿Derecho? ¿Eh? ¿Derecho? No. Sí, vamos por aquí. Debe decir por aquí, pero vamos a derecho. ¿Ahí para dónde? También la pasé en casa, para allá, para allá. Acá como para el canal de esto. También le está haciendo casa arriba. Dijo el... sí, mi mamá que con la carne. Aquí andamos, gente, recorriendo unos cuantos callejones de aquí del Pozo de Imala, Sinaloa, miren. ¿Cómo se llama el otro? Para allá. ¿Para acá? Para allá, sí. ¿Cómo se llama el otro? ¿Tu tío? ¿Tú? El que está ahí con mi tía Che. Que está... No, el esposo de mi tía Che. No. Oye, está una basura en el puro medio. Una lumbre. Vamos a vuelta para allá. Sí, gente, no puedo recordar. Oh, aquí se me cortó el pelo, ¿va? Sí, ahí. Sí, ahí. Dale para acá. Para acá, sí. Y se quiere estacionar. Siéntate, niña, te vas a caer. En esa casa blanca es. Aquí vivía la maestra Rosalina. ¿La mamá de la Lina? Sí. Mi cubre. Está sola la casa. Sí, está sola. Okay. Pues ya vas a tener que ir a casa, yo creo. En eso. El otro día mi madre está estacionada. ¿Aquí? ¿No son de tener estacionar? La lluvia aquí en el rancho, mira. Aparte que es techo de lámina galvanizada, está fuerte el agua de todos modos, miren. Ahí se mira, miren.
Y acá también, mire, para acá. Ahí está la lluvia, tiene el rancho. ¿Cómo la ven? Está bueno el agua aquí. El aguacero, mira, ahora se vino fuerte el agua, miren. Ahí está el agua en la troca, miren. En la tapa de la troca que estaba cayendo, miren. Desde que llegamos, gente, ha estado lloviendo aquí en Culiacán. Bueno, aquí en el rancho, ¿verdad? Y en Culiacán pues, también parte. Pero ahí está, gente, miren. La lluvia que en el rancho del Pozo de Mala.